Hola chicos, ya estamos de vuelta, ¿eh? Estamos de vuelta y vamos a jugar a Overcooked 2. Me comprueba que se puede iniciar, claro que se puede iniciar. Si pago online. Y perfectísimo. A ver qué tal, porque es la primerita vez que juego, ¿eh? La primerísima vez que juego. Qué raro que no tenga audio esta pantallita. Está tardando un poquitito. Mi última gominola. Uf. Gominolas que te ponen la lengua azul. Efectivamente, no queda ninguna. Puedes usar libremente cualquier. Eso mola, ¿eh? Ver, necesito reactivar el chat aquí. Perfectísimo. ¿Se me ve? Se ve. Venga, portaminas. ¿Qué tal? L y R a tope. Le he pulsado. Vale, ahora sí. Vale, bien. Uy, uy, ahí, ¿no? Sí, vale. Uf, perfectísimo. Pues, guay. Probando aquí por primera vez el... ¡Ah, cocodrilo! Quiero ser el cocodrilo. ¿Puedo ser el cocodrilo? Vale. Pulsa X para usar la pizarra en la esquina inferior derecha. Medio principal. Jugar con amigos en línea sin conexión o modo dinámico. Vale. Ah, vale. Que tengo que meter pulsado. Vale. Vale. Puedo jugar con amigos. ¿Puedo... Arcade. Duelo. En línea privado. Selecciona al chef. Eso es lo que yo quiero. No. 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 ¿No? ¿Un narval? ¿O ser un tiburón? Tortuga, lobo, un perro raro, el tío alegre. ¡El señor Miyagi! ¡No tengo el cocodrilo! ¡Chavales! ¿Cómo se desbloquea el cocodrilo? Me voy a quedar el tiburón de momento. Ajuste control. ¿Cómo se desbloquean más cosas? Extras. Tu manicur, actualización de temporada. Contenido descargable. Pero no quería hacer eso. ¿Y por qué me haces cambiar? Que soy este. Soy ese. Nuevo juego, Arcadia, venga. Vamos a buscar el Arcadia. Vamos a darle a en línea privada, ¿vale? Te tienen que oír mis amigos. Pero es que yo no quiero jugar con amigos. A ver, a ver, a ver. Duelo en línea privada. Tengo que desbloquearlo en modo historia. No. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a empezar una nueva partida. ¿Vale? Para entrarme un poco de los controles y todo eso. Y luego ya abro la posibilidad de que juguemos con amigos, o sea, jugar con vosotros básicamente. Y todas esas cosillas. Pero de primeras... Me voy a enterar un poco de cómo va esta vaina. Vale, lo que va a suceder a continuación. Esto va a ser una noche real, no sé qué tal. Vale. Qué guay, Thriller. Michael Jackson, justo después de la hora del té. Por fin, sueño cebolla. El cebollo ese. ¿Cuánto tiempo llevo guardando este momento? Las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras. Míralo, Kevin, míralo. El famoso Necroñamicón. Kevin es el perro, supongo. Tienes que pegarle ahí a las judías, no sé qué es eso. Un puñetazo ahí. ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! Claro, los perros dicen ¡wow!
Hey, whoa, yeah, yeah, whoa. Esto es como el chiste del pato. Oye, ya doy. Va solo, o sea, yo no le doy. ¿Para qué me dice lo que le da la si va a alcanzar solo? No puedo leerlo así. Ahora sí lo quitas, pero si antes no le he dado y lo has quitado. Bueno, pues no. Vale, va dura, sí, bueno, pasa. Y le pegas, tienes que pegarle a la masa. No, no he leído eso, wow. Eso sí lo he leído. Pasa el aceite, añade la harina, ¿vale? Te está enseñando a hacer pan, ¿eh? Esto es de verdad. Amasa la masa, cúbrela con un paño húmedo. Este que suba, suben zombies, es de pan, ¿vale? Era previsible lo que iba a pasar, era previsible. Lo siento mucho, pero era previsible. Sube, sube, mojaja. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Rey cebollo. Oh. Thriller, es que lo he dicho antes, Thriller, Michael Jackson, si es que lo he dicho. El pandemonium, ¿vale? Esto se supone que es el tutorial. Vale, todos que sois mis mejores chefs, o los que pasaban por aquí por casualidad, a ver si lográis manteneros a raya. Parece que tienen hambre, manos a la obra, ¿vale? Tiene que ser... manos a la masa. Ahora, soy dos en uno. Y como controlo al otro, ¿vale? Cojo la lechuga. Y lo llevo aquí. Y lo corto. Vale, con la L cambio. Vale, mientras ese corta yo hago otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que tengo que hacer? Bueno, no lo sé. Y se lo llevo al pato, se lo llevo. Más hecho de propina, venga, te cojo un tomate. Pimba, pumba, pimba, pumba. Y te lo corto. Y ahora el otro, pues va a coger la lechuga y también la corta. Pum, pum, pero cógela. Pum, 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 pum. Venga, a tope. Vamos aquí, venga, cortamos. No, tú no. Corta. Y ahora tú. Coge el tomate. Y te lo metes aquí. Pa, pumba. No, ahí no. Ahí, venga, pumba. Y ahora, para acá. Ah, no, le falta lechuga. No, le faltaba lechuga. No, le he liado. Esto, hala, hala, pero ¿por qué lo tiras ahí? ¿Qué haces? Esto supera mis capacidades mentales, ¿eh? Un juego para cerebro galaxias. Vale, hay que poner ahora el tomate. Entonces lo coges tú. Ahora sí, venga. Más 8 de propina. Oh, venga, un pepino. Pepino para ti. Y un pepino. Vale, te coges esto. Tomate. ¿Cómo vibra? ¿Cómo vibra? Venga, va, tope, tope, tope. Venga, tú dejas el pepino en un plato. Pum, 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 porque estás muy loco, ¿eh? Estás empepinado. Venga, tú lo cortas. Tú lo coges. Uf. ¡Wow! ¡Qué ciencia es hacer cosas verduríficas! Vale, a tope. Venga, ¡guau, guau! Te he hecho una macedonia de hortalizas. Vale, ya está. ¿Puedo pegarle? Ok, vale. Te insulto. ¡Hala! ¡Puedo insultar! Mira, te insulto. Por no ser un cocodrilo, te insulto. ¿Pero he terminado o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo de aquí? Plato, sirviendo. Preparando, cocinando, limpiando. Te insulto. Vale. O sea que yo creía que eso, que lo que salía ahí arriba era lo que yo ya había hecho. Y insultando al tío este, jope. Bueno, venga, vamos para allá. ¿Estás cortando o no estás cortando? ¿Qué hace el tiburón? ¿Por qué ha parado? Que no sé por qué ha parado, ¿eh? Bueno, vale. Me estoy quedando sin tiempo, madre mía.
Ahora, ¿pero dónde la tiras? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Por favor. Este tío está muy loco, ¿eh? Mira, ahora ha hecho. ¿Ha muerto? Qué guay. Qué siniestro. Vale, me da igual. La fogoneta real, venga, va, vale. Vale. ¿Puedo moverme o algo? Sí, hostia, ¿qué hago? ¿Puedo insultar al rey? Sí, mira. Míralo, míralo. Cocinando, no, insultando. Puedo petear el dog, vale. Pues mira, te insulto la comida. Te cago la comida, mira. Ahora vas a comer comida con sabor a culo. Vámonos. Vale. No sé a quién tengo agregado, sinceramente. Y a quién no. Uy. Así que... vamos a ver... ¿quién quiere jugar conmigo? ¿Vale? El señor Miyagi. ¿Sale del trono? No. ¿Qué es esto? Hola, ¿puedo atropellar al...? ¿Puedo atropellar gente? Qué guay. Como el GTA. El GTA de la cocina. Oh, ese no lo he visto. Toma, muerto. Vale. 1-1. ¿Le doy al nivel o me salgo al online y juego con vosotros? Aquí lo que diga el pueblo. Yo... bueno, que me cargo el móvil. Yo... Lo que digáis. Mientras voy a seguir atropellando panes, ¿eh? Yo espero a vuestra... sentencia. Vale, porta, pero lo importante es... ¿te tengo como amigo? Porque creo que es obligatorio. No se puede crear salas en plan Monster Hunter con gente que no tienes en la lista de amigos, ¿no? Que a mí no me importa... a ver, espérate, que me salgo de aquí. Sale. Sí, 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 quiero salir. Vale, pues ahora os doy mi código y vemos... voy a investigar bien lo de las partes esas, a ver si puedo... es que si le doy a en línea público... me mete automáticamente en una partida, ¿no? ¿O no? Al azar botón, totem, buscando emoticono, equipo... no. Vale, salir. Vale, busca gente aleatoria. Vale, vamos a... os doy mi código, ya está, acabamos antes. Vale. Lo voy a copiar aquí. Lo voy a dejar en pantalla un rato también. Luego no... espero que no os importe si os borro luego, porque no quiero acumular demasiados amigos. Que luego pasa cosas como lo del Monster Hunter y no es plan. Uy, pues sí que soy rápido, ¿eh? Madre mía. Si no me da tiempo ni enviar el mensaje y ya me estáis agregando. Madre mía. Venga, porta, te tengo.
Me mola tu mí. Espero que no te ofenda ni nada de eso, porque me recuerda al profesor Layton. ¿Para qué más se une a jugar? Voy a quedarme aquí en este menú un poquito. Mira, justo es Layton. Si es que soy un hacha. Para que veas lo bien que lo has hecho, porque lo he identificado. Voy a dejar esta pantalla un pelín más para que quien nos esté viendo me agregue si quiere. Aunque ya he copiado el mensaje. Y nos apuntamos aquí a tope a una lucha culinaria. Glaruz o Glaruzeta, no sé cómo es eso. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí dejando un poco mi código de amigo durante unos instantes para que la gente me vaya agregando y quien quiera que se pase por el streaming para jugar con nosotros al Overcooked 2. No sé si eres uno de los valientes. A ver. Uy. Venga, Glaru, a tope. Vale. No sé si alguien más me confirma que se quiere pasar por aquí. Alguien que no me tenga ya agregado, claro. Bueno, FJ aquí nos ha hecho una raid, todo guapa. Y no sé por qué no tengo las alertas aquí, por audio, no me salen. Eso es una cosa que tengo que meter, pero que no he metido. Pero bueno, mejor, porque así no me llevo sustos con los audios locos. Pero bueno, vamos allá. Gracias, FJ. Y voy cerrando esto ya, ¿vale? Voy a volver a copiar mi código por si acaso. Entonces, sí, lo he copiado bien, ¿no? Sí. Digo, verás que lo he copiado mal y todo. Lo dejo por ahí, ¿vale? Y nos vamos ya para el juego. Ué, a topísimo. Voy a cerrarlo y volver a meterme por si acaso no me reconocen los amigos que acabo de hacer. Que es una de las posibilidades. Así que entramos y salimos y ya está. Y vamos creando ya. Se puede unir quien quiera, ¿eh? Si me tienes en la lista de amigos y no has hecho nada, puedes unirte. Y si no me tienes, acabo de dejar mi código y puedes agregarme y hacemos un grupo guapo. No sé cuánto es el máximo de gente, creo que cuatro. Y si no, pues ya buscamos otro modo. Pero aquí puede jugar todo el mundo. Cuatro, ¿vale? También os adelanto que es más que probable que este viernes busquemos un huequito y hagamos un pequeño streaming de Mario 3D World, que sale el viernes. Y también os adelanto que esto tengo que leerme el mensajito que me ha dicho Alias hace un rato. Y es que hoy sobre las 10:30, 11 más o menos, no lo tenemos muy claro, va a hacer el streaming de The Witcher 3, ¿vale? Y venga, vamos a jugar con amigos. Y voy a crear una sesión.
Vale, gentecilla. Podéis uniros, ¿eh? No sé por qué no me ha guardado mi chef tiburón. ¿Quién se ha unido? A ver. Porta, Glaruz. Venga, falta uno, falta uno. Si es que alguien más quiere unirse, claro. Y si no, pues nosotros tres. Voy a esperar un... no sé, un minuto y medio. Porque nadie dice nada. Si alguien dijese algo por el chat, yo me esperaba. Pero de momento vamos a dejarlo. Vale. Y no sé qué modo preferís, ¿el arcade o duelo o qué? Pues no lo sé, FJ. Yo creo que no lo voy a alargar más de las 8:30 porque empezó a las 6. Si fuese el horario normal hubiese llegado un poco más tarde, pero claro, por cuadrar que ha sido dos juegos y todo eso, yo creo que eso, hasta las 8:30 más o menos estaremos como mucho. O FJ. Está un poquito lento. En verdad creo que el juego son 2 gigas o así. Lo mismo en 15 minutos así lo tienes descargado, dependiendo de tu conexión. Pero vamos, que no te preocupes. Yo espero si aparece alguien más por aquí, que parece que no. Vale, pues la gente que está por aquí, Porta y Glaruz. Decidme, ¿arcade, duelo o qué es lo que preferís? Y no sé si al ser 3, el duelo sería en plan 2 contra 1 o cómo iría eso. Pero bueno, lo que me digáis. Y si no, la historia, ¿se puede la historia jugar con amigos? No lo sé. Pues duelo, voy a reventar. Ya está, en línea privada. Al azar. Uy, tengo un smoking. Ah, no, no es un smoking. Bueno, en duelo es... ¿Puedo insultar? Sí. Vale, cancelamos. Sí, sí, sí. Porque sería 2 contra 1 y... tampoco es plan de ir así, a no ser que alguno de vosotros vaya tan sobrado que quiere ir solo o algo así. Pero, a ver, mantenemos esto. Voy a darle a continuar, a ver si puedo. Ah, pues sí, sí que deja, Sí que deja la historia. Pues vamos a seguir un poquito de historia. Y luego probamos lo del el duelo o lo que sea. Cuando se une a alguien más, si quiere. Aquí a nivel 1-1 porque no tengo récord. Hola, Silosa, ¿qué tal? Si quieres jugar con nosotros, estás a tiempo. Bueno, la siguiente partida sería te doy mi código de amigo y te unes a nuestra partidita. Sashimi, vale. Sí, soy de Nexen, ¿eh? Claro. Soy Al, lo pone ahí arriba. Aunque mis artículos en Nexen están firmados como FODO. Bueno, pero el juego es gratis. Lo puede tener todo el mundo. Si pagas el online, claro. ¿Dónde pillo yo el pez? Ah, no, ¿qué es esto? Vale. Quiero cortar. ¿Puedo cortar? Vale, corto. Y lo emplato. Toma, para quien lo quiera. Yo voy a cortar todo el rato, ¿vale? Solo voy a coger pescados y solo voy a cortarlos. Pero no me... No. Eso.
y lo emplato. No sabía si tenía que... Joder, que me muero. No sabía si tenía que hacer eso o no. Y lo emplato. Toma. No sé qué estoy haciendo, sinceramente. ¿Qué hace una gamba en el suelo? Bueno, nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Toma, ¿tú quieres comer? Come, come. Bueno, no coma, venga. ¿Y se puede fusionar el pescado? Bueno, ahora lo veremos. Ah, no, que me sale arriba lo que me piden, ¿vale? Yo voy a seguir cortando cosas, ¿eh? Vosotros cogiendo si necesitáis. ¿Vale? Madre mía, soy Dios. Me voy a hacer un sashimi todo guapo, ¿eh? Ah, no, esto no, aquí no, aquí. Toma, ah, mierda, que no me pedía eso. Pero bueno, ¿alguien se lo comerá? ¿Quién no se tira la comida, eh? ¿Alguien habrá? Bueno, que alguien lo ponga en ese plato, ¿eh? Yo lo pongo aquí. Toma, para ti. Que por aquí alguien pedirá esto en algún momento. Yo voy adelantando los acontecimientos, ¿eh? Ahora ya está. Mira, que llego, que llego. Cógelo, 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 coño. Pero no me lo quitéis. Vamos, vamos. En último segundo, a tope. Lo he petado. Yo voy a seguir insultando, ¿vale? Me gusta insultar. No, ¿lo hemos logrado o no? Yo no he dicho eso, ¿eh? He dicho eso. Hemos desbloqueado aquí otro territorio, ¿no? Venga, vamos aquí. Vamos a petarlo. Simbioso, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Aquí estoy otra vez con un juego de comida. Sushi. Corto y... Ala, ala, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Pero vale, yo lo combino. Si tú quieres, yo lo hago. A ver, Susi. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale. Cojo esto. Lo pongo en un plato. Vamos adelantando un poquito. Pues eso, le falta pescado. ¿Puedo fusionarlo? Ahí está. Venga, un poquito sucio. Vamos a coger el arroz. Ah, no, espera. Le falta, ¿no? Vale, le falta. Me pongo eso ahí. Esto aquí lo corto. Pero no me pongas encima. Pues déjame cortar. Eso ahí. Yo lo corto, venga, va. Venga, ¿pero quién tira el pescado? Madre mía, es que nos están mirando los clientes, es que no podemos aquí tenerlo a tope. Porque si no... Toma. Y tú aquí. Ya te cojo a ti y te meto aquí. No, tú no, tú. Ah, vale, que ya lo he hecho. Pues nada. Venga, tope. Tienes que dejar las cosas en su sitio luego, claro.
Si no se puede, ¿eh? Toma. Y te corto esto. Te pongo ahí. Ya te cojo. Y te corto. Y te pongo. Pero, no me lo quites. Madre mía. ¡Hala, hala! ¿Dónde vas, pescado? Se puede lanzar, madre mía, qué locura. Vosotros os encargáis de las demás cosas. Yo estoy aquí con el pescado, ¿eh? Al tope. ¿20 segundos, vale? No, esto no. Fuera. Le he quitado el pescado. Ay, madre mía. Lo hemos petado, ¿eh? Lo hemos petado, chavales. He desbloqueado a... No sé quién es ese. Barack Obama. Hemos desbloqueado a Barack Obama. Vale, genial. Pues sí, hacemos un gran equipo, ¿eh? Bueno, venga, Carlos Winslow. Pues ya está. Venga, vamos a hacer aquí cosas. Vale. Hay que lavar los platos sucios en el fregadero. Vale. ¿Qué hay que hacer ahora? Sushi de pepino. Madre mía, qué locura. Madre mía, yo te voy dejando aquí unas hojas para el sushi. Cosa. Vale, te voy a cortar el zucchini este. Ah, tope, vale. Hay que hacer arroz. ¿Quién está haciendo arroz? Vale. Hay que cortar esta cosa. Se corta aquí con... Vale, puedo fusionar esto. Ahí está. Y un plato... El plato... Toma, toma el plato. Vale. Joder, madre mía. Se me pira. Esto va a ir aquí. Más 8 de propina. A tope. Y... Te voy a dejar esto aquí. Esto aquí. Eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el zucchini? ¿Dónde se cogen los pepinillos? ¿Esto? ¿Los pepinos? Ah, coño, que están al otro lado. Madre mía. Vale, gracias. Toma. No puedo coger ese que está en la esquina, ¿eh? Lo siento mucho. Me están acumulando los pedidos. Te quita todo el plato. Vale. Hay gente enfadada aquí, ¿qué pasa? Faltan platos, ¿dónde están los platos sucios? Vale. Vale, cogemos aquí. Bueno, lo pones tú. Yo voy a coger esto que hay que hacer. Aquí, no, aquí, no, aquí. Por favor. Vale. Me falta un plato. Esto. Limpiando. Vale, ¿dónde está el pepino? Ah, que había un pepino. Me ha reventado, tío. Me ha reventado con el arroz aquí. Vale. Tranquilo, ¿eh?
está completo. Cogemos. Vale, que alguien coja ese arroz que está aquí abandonado, ¿vale? De la esquina y lo fusione con eso. Que yo no puedo. Están quemando las cosas. Aquí pasa. Hola, hola, no. Arroz quemado, no. Vale, hay un sushi. Me llevo el arroz este. Lo voy a dejar aquí. Aquí dejo un plato. Metemos el arroz. Dejamos esto vacío. Esta cosa. Aquí. Venga. A tope. Falta un plato. ¿Dónde están los platos? Nada. ¿Qué tal, Saiyan? ¿Qué tal? Lo hemos petado igualmente, ¿eh? Hemos conseguido todas las estrellas. Todo 3 estrellas. Nivel oculto, interruptores, ¿espera qué? ¿Voy por el agua? O sea, ¿qué clase de autobús tengo? Vale. Voy a ir al nivel oculto este por las risas. ¿Cómo mierda subo ahí? Ah, vale, por aquí. Venga, va a tope. Muy bien. Pollos al vapor. Cojo pescado, lo meto. Battle pescado. No, todo la batidora. No. Espérate. No me he enterado. Oh, mierda. Estamos aislados, ¿eh? Vale, cojo un filete y lo corto, ¿no? Me han tirado harina. La harina para la batidora. Y la carne, pues también para la batidora. No sé si tengo que meter la carne ahí, sinceramente, ¿eh? ¿Qué hago? Estoy rayando, ¿eh? Bato esto, te cojo esto, te meto esto, te cojo esto, te corto esto, te lo meto por aquí. Bueno, no quería hacer eso, me lo has quitado. Bueno, venga, va. Toma un batido loco. Que no sé si hay que hacer esto, ¿no? Sinceramente. Coño. Esto no, coño. Vale, gracias. Tengo una hamburguesa. Pues para que la quiera, ahí se queda. No puedo batir. ¿Qué pasa? Estoy perdiendo. No sé qué está ocurriendo. ¿Puedo cortar la harina? No. A ver, harina y carne. ¿Y esto qué hago? ¿Dónde lo dejo? Es que no puedo dejarlo en ningún lado. Madre mía, ¿no? ¿Tiene hueco? Aquí. Toma. Me he perdido. Toma una hamburguesa. Ah, espera, que puedo meter al bol. Ah, claro, que no tienen boles, coño. Muy caótico, ¿eh?
Voy a lavar platos. Coño, bueno, vale. No quería hacer eso. Tengo que mirar la pantalla de la tele del streaming, me va rara hoy. No. Vale. Parece que ahora va guay, la cosa. Coge carne, tío. Bueno, no. Tenemos carne ahí arriba. Vale. Más harina, más cosas. Dame platos. Miro al lado. Estoy muy loco. Vale. Yo creo que platos como tal ya no nos da tiempo, pero bueno, vale. Ya está, perfectísimo. Lo he petado. Oh, casi. Vale, es que se nos ha atropellado un poco este. Hemos desbloqueado a... ¿Quién es ese? El que asaltó el Capitolio. Los cuernos de vikingo. No sé quién es ese. Pero bueno, hemos desbloqueado a este tío. Seguimos adelante. Joder, pero Chicote no tiene esa barba, ¿no? Ah, bueno, eso tiene sentido. ¿Puedo? Vamos a darle a supervivencia. Bueno, claro. Vale. No tiene sentido eso. Entonces, o sea, que no es un modo distinto, sino que son esos niveles, pero con otras restricciones. Vale. Pues sí, está gracioso. Vale. ¿Qué hay que hacer? Estoy muy loco, ¿eh? ¿Qué es esto? La base del Team Rocket. ¿Y dónde está el cuchillo? ¿Solo hay un cuchillo? Ah, no, que hay más cuchillos. Madre mía, qué tonto soy. Te voy a dejar esto por aquí para cuando tengas el arrocito. Bueno, creo que ya está este arroz, ¿no? Ahí está. Vamos por ahí, venga, va. ¿Hay que hacer más arroz o algo o no? Está. Ahí no. Madre mía, pero ¿qué haces? Tan loco. ¿Dónde están los platos? Oh, que están todos sucios, madre mía. Voy a limpiar los platos.
A que encima solo le lava uno. Hasta luego voy a seguir lavando. Mira, que lavo, que lavo. Lavo que te lavo, lavo que te lavo. Venga, va, voy dejando platos por ahí, chavales. Os apañáis. Que se quema, que se quema. Uf, 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 qué locura. Esto lo coge como si nada, ¿eh? Está muy loco. Platos sucios, mierda, 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 mierda. Voy a limpiar, voy a limpiar. Sigo limpiando. Ahí tenemos platos limpios. Yo voy dejándolos, ¿vale, chavales? Os apañáis como podáis. Lo siento mucho. Toma, ya te lo he hecho. Cocinado, llévatelo. Si es que soy un amor de persona. Peleando por los demás. Y voy limpiando, limpia que te limpia, limpia que te limpia, madre mía. Y voy cogiendo, y voy limpiando, limpia que te limpia. Limpia que te limpia. Cogemos más zucchini de este... salganil. Y cogemos esto. Pimba, pimba, pum, pum, pam. Pues aquí hay pescado. Claro, sé que hay pescado, chaval. Cojo plato, venga, va. Limpia que te limpia, limpia que te limpia. Vale, aquí está el plato limpio. Ahí está cortando pepino, tío. Corta pepinitos. Si no se puede. Me falta el alga. Guau, wow, gracias. No. Vamos, vamos. No, petado. Vale. Chachi, pues... Ah, que tengo que dar el interruptor. Esta mecánica me parece un poco absurda, pero bueno, vale. Estamos en un globo loco ahora, ¿eh? Cuidado. Vamos a apretarlo, ¿eh? De pasta, coge los macarrones, venga. Vale, me ha quedado claro, ¿eh? Clarinete. ¿Dónde estoy? Mierda, que me equivoco de cacerola. Tomate, yo no hago nada. Ahora toma, pongo la pasta. Eso a fuego, da igual que se queme. Oh, le falta un poquito, mierda. Ahora. Uy, 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 me has quitado el plato. Cabrón. Se me has quitado la pasta, no me has quitado el plato, me has quitado la pasta. Bueno, vale. Ah, que esto le falta encima. Y hay que calentar el tomate. Cógelo, cógelo. ¿Puedo cortar mientras camino? Sí. Vale, eso está quemando. ¿Puedo mezclar los macarrones con esto? Vale, ahí está el plato. No lo sé, bueno, yo te dejo ahí. No sé si le falta algo. ¡No, me atrapa! Pero yo cojo más pasta.
Pero nunca falta. Y otro tomate, que tampoco está mal. Hay que limpiar platos, ¿eh? Voy para allá. No entiendo qué pasa. ¿Dónde está la sartén? Ah, vale. ¿Y la otra? Ah, que está ahí. Entonces... No, me falta un plato. Vamos, pilla eso, vale, ya está. ¿Dónde hay que dejar esto? Ah, aquí. Vale, vas a llevar tú. Yo lavo platos, yo lavo. ¿Dónde hay que dejar el plato? Ahí, vale. Está un poco loco este tío, ¿eh? Dejo ahí macarrones. Para cuando hagan falta. El extintor, pues que se quede ahí. Vale, que eso se lo lleve a alguien que pueda enviar. Eso es. Ahí yo voy a por otro de tomate. Un platito. Yo cojo estos macarrones por si acaso. Vale, tú cortas el tomate, me parece guay. Yo también. Un plato. No, no. Este creo que se nos ha dado un poco mejor, peor, ¿eh? A lo mejor no. Pues mira, 3 estrellas. No, oh, tengo el gato. Este, vale. No es el cocodrilo, así que no me sirve. Venga, va, a tope. Este nivel, el mapa no lo entiendo, es muy pequeño. Tiene que tener trampa. Pero bueno, ahora lo veremos. ¿Ya ha empezado? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay fuego? ¿Qué fuego en el suelo? ¿Qué hay ningún extintor? O sea, no entiendo esta cosa. Vale. No hay platos, tío, no hay platos. Yo he lavado, si es que los he lavado, ¿qué ha pasado? Yo también lo he lavado. Todo fregando, ¿eh? Madre mía. Qué ansia tenemos para la limpieza. Ya dije yo que había trampa y todo. Nadie me escucha nunca.
madre. Ah, el plato sucio, mierda. Ahí lo has cogido tú. No, el zucchini no. ¿Cómo es el otro? Ahí se queda. Vale. ¿Y por qué hay arroz ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fregadero? Encima hay nuevos platos. Vale, yo... ¿Pero qué me haces? ¿Por qué no puedo poner...? Ah, que hay que hervir el arroz. No me jodas. No mames, güey. Yo voy dejando cosas por aquí, ¿eh? Que las quiera coger. Pero si la ensalada está lista, que alguien se la lleve. Arroz. Venga. Arroz, hecho, venga. ¿Qué falta aquí? El pez. Oye, los pescados que se están muriendo. Este pepino. Es un pepino, cada vez lo llamo de una forma distinta. Qué mal. Vale, si le falta sobre el arroz, vamos a pegar un poquito. Ya está hecho, ahora me lo llevo. Bueno, pues te lo llevas tú. Ansias. Pero no empujes, cabrón. Venga, más pescado, yo te lo corto. Mierda. Pues venga, el arroz al suelo. A nadie le importa. Si luego no te lo comes tú. Qué madre. Ya está. O sea, no nos da tiempo a hacer nada más. Sí. Uno más. Al límite, madre mía. Qué guapo. Qué guapo. Casi 1000 puntos. Lo hemos petado. Madre mía. Sí, este juego es... Hay que ser profesional. Hola. Que me cargo mi caja de los juegos de Switch. Que hay que ser profesional ante todo. Perfecto. Venga, boss final. Castillo de Bowser. ¿Qué me dice? El rey cebollo. ¿Y ahora qué? Trofeo de sushi. Nos vamos. No entiendo, o sea, no te lo puedo decir en una cinemática. Tienes que ir al castillo para que te cuentes y volver a irte. Hola, me cargo los cables aquí. Vale, pues guay. Pues muy guay. Vale, vamos a desbloquear el mundo de Yuppie. Venga, vámonos. ¿Me puedo ir en barco mejor? Pues no. Vale. Pues muy bien, chavales, muy bien. No sé si a FJ le ha dado tiempo para lanzar. Vale, ¿le ha dado tiempo a bajarse el juego o qué?
Porque nosotros vamos a acabar dentro de poco el streaming, ¿eh? ¿Todo hay que freírlo o qué? Vale, ¿por qué no puedo freírlo? Hola. ¿En serio? ¿Por qué no puedo freírlo? ¿Hay que cortarlo primero? Venga, yo frío patatas. Vale. No. Bien. Frimos el pollo. Así puedo darle justo. Perfecto, venga. Vámonos. Vale, te voy a tirar mazo cosas. Eso no lo tires. No, hostia, casi tiro la freidora. ¿Qué pasa si tiro la freidora? Se acaba el juego. Luego lo compruebo. Que hay que tirar también pollo solo. Plan nuggets. Tío, más tira el pollo por la borda. Está un poquito feo. Yo te voy tirando aquí a tope, no sé cuánto necesito, pero yo te lo tiro. Vale, ¿dónde tengo el plato yo ahora? Ah, pues mira, aquí. Vale, ¿patatas fritas solas? Sí, a quien le hacían falta. No, ahí no. Eso es. Venga, y ahora te hago yo aquí el pollo frito, loco. Ese nivel es como muy rápido, ¿eh? Pasando cosas muy rápido. ¿Has tirado la basura? ¿Qué has hecho? ¿Alguien quiere pollo solo? Sí. Ah, necesito un plato. Mierda. Fuck, 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 fuck. Vale. Yo necesito patatas, tío, que estoy friendo todo el rato pollo. Está vuelto loco. ¿Qué le pasa? Mete ese plato. Uy, casi. Vale, tú y yo somos amigos, ¿no, FJ? Ahora he bloqueado a Dora la exploradora. Pues mira, ahora somos amigos. Claro, yo te tiré el pollo fue lo que tenía a mano, tío. Lo demás no sé. Ahí no pasa nada. Chicos, agrego a FJ y se une, ¿vale? Así que voy a salir un momento de aquí. Vale. Salir. Y mientras te voy agregando. Vale, tranquilo. Vale, mira a ver si te sale ahora buscando amigos, FJ, en plan de buscando las salas. Mira, justo, ya está. Vale, damos a un duelo, chavales. ¿O no? Lo que me digáis, ¿eh? No sé, quería que sigamos con la historia. A mí no me importa. Venga, vamos a hacer una arcade y luego si es un duelo para terminar el streaming. Bueno, yo he empezado en ese streaming, así que llevo jugando una hora nada más. No te preocupes. Voy a insultar un poco, que hace mucho que. Claro, ¿por qué tú tienes eso? ¿Por qué tienes un unicornio, tío? Qué guapo. Navidad. Toma, interrogación. Lo que yo he votado.
Vale, FJ, así rápido. Te van a salir cosas arriba, en plan recetas, y tú tienes que hacerlas y platearlas, ¿vale? Y cuando están plateadas, las das a la cinta transportadora y ya está. Vas a aprender ahora a jugar a lo loco, como todos nosotros. Vale, ¿quién soy yo? Vale, ya sé quién. Yo soy yo. Huevos. Los huevos son nuevos, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer con los huevos? Batirlos. Vale, se lanza con la X, ¿eh? Se ha matado Paco. Yo voy lanzando cosas, ¿eh? No sé qué hace, pero yo lo lanzo, ¿eh? ¡No! ¡Los ingredientes! ¡Hala! Me he matado. Pues toma, lanzo platos también. Ah, no se puede. Pues vale. ¿Qué me falta con esto? Ya está hecho. ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿El plato? O sea, ¿qué plato está aquí? ¿Qué no me dejas ponerlo? ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa? ¿Qué hemos hecho mal contigo? Hay que mezclar algo más. Ah, sí, la Macedonia, claro. Que se queme. Hala. Me he muerto. Estamos yendo un poco de cabeza en este nivel, ¿eh? Toma, yo te doy setas. Mete setas. No, 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 no. A explotar. ¿Por qué no puedo meter fuera setas? Ah, pero no te tiras tú, no te tiras tú. Me he tirado yo, tío. En vez de tirar el plato, me he tirado yo. A ver, mira, chavales, voy a freír un huevo, ya está. Que no puedo. Valor. Ah, claro, a lo mejor era eso. Bueno, yo voy a lavar platos, ¿vale? Voy a hacer algo por. Yo qué sé, por hacer algo. ¿Dónde está el lavaplatos? Voy a llorar. No me estoy enterando mucho, la verdad, ¿eh? Me están quitando mazo pasta. No sé dónde están los boles para batir cosas. Me tiro al agua. Hay un huevo enorme, tío. Ese huevo, ¿de dónde sale? ¿Por qué es tan gordo? Este huevo, ¿qué le ha pasado? Que no lo entiendo. Este huevo. Toma, te meto ahí. Un poquito de harina. Vale, y ahora. Setas. Joder, ya has metido tú las setas. Pues yo meto setas aquí ahora. Bueno, pues no, no puedo. O sea, la mierda. Chocolate. No puedo meter chocolate aquí. ¿Puedo meter chocolate aquí? No. ¿Puedo freír el chocolate? ¿Se puede freír el chocolate? No. ¿Meto el horno? Tampoco. Joder, macho, no puedo hacer nada con el chocolate. Venga, la mierda. Me mato, me he matado. Es que no sé qué está pasando. Huevo, venga, un huevo. Joder, ese huevo ya está ahí. Fuera. No, oh, platos sucios. Venga, yo los cojo. No os preocupéis. Yo lavo. Ah, que hay que cortar el chocolate. Con cuchillo. Vale, venga, yo corto esto. A quien lo quiera. ¿No se puede meter esto? No. Vale, pues eso para lo. Yo voy a lavar esto. Qué fracaso, chavales, qué fracaso. Se la mierda al plato. Joder, iba a tirar el plato.
FJ, ha sido llegar tú y hemos ido cuesta abajo. Nosotros lo hemos petado antes. Madre mía. No sé, yo le he dado al azar, ¿eh? Mira, vamos a poner un que conozcamos. Ciudad Sushi, ¿no? Que es como facilito, parece ser. Qué broma, FJ. Sí, ha sido el nivel, si no hemos hecho nada a nadie. O sea, ha sido fracaso absoluto en todos los sentidos. Pero bueno, venga, va. Ahora sí que sí. Vamos a petar. Hola, no. ¿Qué está pasando aquí, eh? Vale, lánzame cosas. Gracias. Yo te corto. Toma, para que lo frías. Lánzame la batata. No sé quién la tiene, que me la lance. Esa es. Venga, yo la corto. Ahora tienes dos. Pues mira, yo corto esta. Tío, pero no me tires el pollo a la cara. Ah, que te faltan platos. También te los tiro. Mira. Aquí hay que freírlas. Estoy haciendo aquí intrusismo laboral, ¿eh? Porque estoy... ¡No! Me he quedado en medio. Me he quedado entre dos aguas, como Paco y Lucía. Vale, es que tenemos vuestra freidora, chavales. Toma. ¡No! Ya no tiene freidora. Se la ha comido el mar. ¿Por qué has aparecido aquí? ¿Qué ha pasado? A ver, la freidora está aquí. ¡Qué puta madre! ¿Alguien ha pedido patatas fritas solas? Sí, venga, ya está. Toma, yo voy lanzando cosas, ¿eh? No sé quién se ha quedado solo, pero... lo siento. Toma, me he matado. ¿Dónde aparezco ahora? Aquí abajo, de fruta, madre. Te quito las estas de cortar, lo siento mucho. Soy un ansias. ¡No! ¡Al agua no! ¿Pero cómo lo lanzas al agua? ¿Qué haces? No. Pues nada, chavales. Venga, está. Lánzame cosas para cortar, que yo las corto. Bueno, vengo aquí a freír cosas que nadie fríe. Si es que efectivamente faltan platos. A ver, dame, toma. ¿Dónde está el plato? Tira los nuggets, ahí está. Hace falta un plato, ¿eh? Gracias. ¿Te puedo tirar esto? No. Toma. Para esto. Plato para eso. ¿Dónde estoy? Toma, esto para ti. Yo voy tirando todo lo que pillo. Dios, hostia, no, me caigo. Pues mira, apareció aquí para cortar más cosas. Uy, llega un poco al límite ahí, ¿eh? Toma un plato para que lo quiera. Es aquí que freír cosas. Mira, si es que... ¿Esto está frito o no? Sí, venga, nuggets, fuera. Toma, para adentro. ¿Está frito? Toma nuggets. Pero... Ah, no, que no está frito aún. Toma. Tío, del extintor que coge. ¿Se puede empujar a la gente aquí o algo? Oh, me he tirado.
por querer trolear. Hombre, una... Ay, casi conseguimos una estrella, ¿eh? Casi. Casi, pero no. Vale. Vale, chavales. Vamos a tener que ir dejándolo ya, que han sido 2 horitas y media de streaming, más o menos. Y se me reclama a mí para cosillas de casa. Pero el juego está guay, ¿eh? Y mientras dure esta semana podemos seguir streameándolo. Así que... Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Y sobre todo espero que lo hayáis pasado bien, que os haya molado el vídeo. Dentro de poco streameremos más este juego. Así que nos vemos. Mañana tenemos streaming con Taka, ¿vale? Y en unas horitas viene Alias por aquí para streamear The Witcher. Así que muy atentos, ¿vale? Lo dicho, nos vemos y hasta otra. Gracias.